Okay, students, welcome to our English class. Teacher Miss Romaina or Teacher Angelica. Okay, it's nice to see you again. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, we are going to start our class. Are you happy? Or are you sad? Happy or sad? Happy. Okay, today we are happy. Vamos felices. Okay. About that in our class. Did Dayani go to the hospital yesterday? Dayani fue al hospital ayer. Vamos a recordar el past simple porque estas palabras son muy importantes para poder trabajar. ¿Ok? Entonces, recordamos. El have se convierte en had. El dream, drank. El see, saw. El give, gave, el take, to, el go, went, el eat, ate, el do, did, the verb to be, was, were, and wasn't, weren't, en negative. Ok, estas son muy importantes para poder saber las oraciones o cómo responder en respuestas largas. Ok, tenemos questions. An answer in past simple. Did you drink lemonade? Estamos acá. Si vemos la figura, ¿tú tomaste limonada? Le está preguntando a ella. Ella puede responder, yes, I did, o no, I didn't. Sí, tomé o no tomé. Y si quiere especificar más su oración, va a decir, I drank lemonade. ¿Qué pasó acá en la respuesta? Se convierte en tiempo pasado, drank. En pregunta está el drink y la después el taste drunk. Second question. Did she or he eat pizza? Si podemos observar acá, ¿él o ella comieron pizza? No, ¿verdad? Pero si estuvieran comiendo pizza, ¿cómo respondería con hablando de ella? She. Yes, she did. O no, she didn't. Si es de él, yes, he did. O no, he didn't. Ok, entonces respondemos acá, sería he o she ate burgers. Él o ella comieron hamburguesa. Él comió hamburguesa o ella comió hamburguesa. Ok, no olvidar. Estela's diary. ¿Se dan cuenta que en este diario estamos utilizando las palabras que estamos aprendiendo? El pasado simple. Es muy interesante, tú ya sabes los verbos, ya puedes formar tus propias oraciones, recontando, por ejemplo, en un diario. Aquí está Estela's diary. ¿Qué nos está contando Estela? Vamos a leer. Dice, I had a busy day. In the morning, I ate a big breakfast and drank a lot of milk. I went to school with Susie. Before lunch, I had my favorite lessons, math and science. I saw my music teacher, I took her my project. It's my new song. After lunch, our English teacher gave us an exam. There were 20 questions. I was the first to finish. Ok, ¿te dan cuenta cómo formamos las oraciones? En la siguiente actividad, tú vas a leer las oraciones y vas a recordar qué verbos podrían ser ahí. A ver, ¿les ayudó? Muy bien. Complete the diary. After school, I to the library. There, a lot of new books about famous people. I, my science teacher at the library. She, me a book on Mary Curie. And I, another book on Detective for Simon. He, at home in bed because he, a cold. We, finish and cheese for Dina and I, some more milk before I, to bed, I love milk. ¿Qué palabras serían ahí? ¿Qué verbos en pasado vamos a poner?
ya lo están analizando. Resolvemos entonces. Entonces sería, I went to the library. Fui en la biblioteca. There were, había muchos nuevos libros. I saw, yo vi. ¿A quién le vio? A my science teacher at the library. She gave me, me dio, a book on Marie Curie and I took, y tomé otro libro. He was, estaba, él estaba en casa, in bed, because he had a cold. ¿Quién estaba enfermo? Simon, porque agarró otro libro para Simon de detectives. A cold, we, así que nosotros, we ate fish and chips for dinner and I drank some more milk before I went to bed. I love milk. ¿Se dan cuenta? Esto es otro acontecimiento en donde puede decir muchas cosas utilizando el past simple. En la actividad de la plataforma, tú vas a responder, vas a hacer la pregunta y respuesta y responder de acuerdo al cuadro. Te he dado ahí dos ejemplos. Did Diana go to the hospital yesterday? Yes, she did. De acuerdo al cuadro, yes, she did. Yesterday, hospital, el verbo go. Did she, Diana, see the nurse last week? See the nurse last week? No, last night. Entonces, su respuesta es no, she didn't. ¿Verdad? Entonces, van a hacer ustedes el 3, number 3 y number 4. Después de haber completado hacia el número 4, vas a interactuar con tu mamá o tu papá las preguntas y respuestas. Practicas tu pronunciación, practicas la respuesta yes, she did o no, she didn't, de acuerdo al cuadro, y vas a trabajar muy bonito. Ok, goodbye student, thank you so much. Goodbye children, goodbye children. Goodbye, children. Goodbye. Bye.